días les digo yo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al jardín. Mi guitarra te saluda. Bienvenidos al jardín. Ay, jiji, ay, jojo. Buenos días les digo yo. Ay, jiji, ay, jojo. Buenos días les digo yo. Hola, 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 ¿cómo están? Ya es un nuevo día y vamos a empezar. Hola, 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 ¿cómo están? Ya es un nuevo día y vamos a jugar. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Vamos a gritar fuerte desde allá, desde casita, y vamos a ver si yo los escucho, ¿verdad? Así toca la guitarra, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Así toca las tapitas, así, así, así. Así toca las tapitas, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Ah, así toca el tambor, así, así, así. Así toca el tambor, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Así toca la tarola, así, así, así. Así toca la tarola, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Fuerte! ¡Hola, la! Así mueve su cuerpo, así, así, así. Así mueve su cuerpo, así, así, así. Yo tengo. Al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Así aplaude con las manos, así, así, así. Así aplaude con las manos, así, así, así. O puede ser así. Así aplaude con las manos, así, así, así. Así aplaude con las manos, así, así, así. O puede ser así. Así aplaude con las manos, así, así, así. Así aplaude con las manos, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Así. Pancita así, así golpea su pancita, así, así, así. Así golpea su pancita, así, así, así. Sí se escuchó. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, la. ¡Hola, la! Así, así.
así, así golpea su pompita, así, 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 así golpea su pompita, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, oh, la, hola, oh, la, así marcha con sus pies, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, oh, la, hola, oh, la, así mueve la cabeza, así, 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 así mueve la cabeza, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, oh, la, hola, oh, la, así mueve sus manos, así, así, así. Así mueve sus manos, así, así, así. Yo tengo una tía, la tía Soledad, que cuando va al mercado me dice hola, oh, la, hola, oh, la, así salta con su cuerpo, así, 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 así salta con su cuerpo, así, así, así. Yo tengo una tía, que cuando va al mercado me dice hola, oh, la, hola, oh, la, ¿cómo? No escuché. Bueno, pues muy buenos días, pequeños, pequeñitos, pequeñitas, allá en casita, esperando que estén muy bien de salud, cada uno de ustedes y sus familiares. Muy buenos días, papás, mamás. Esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y cuidando a sus pequeños y sus pequeñas allá en casita. Bueno, la actividad de hoy prácticamente ya la estuvimos realizando con esta canción. Refiere a producir sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos musicales y objetos, como ya vieron que utilicé las tapitas, utilicé un botecito aquí, no sé qué traía, creo dulces de chocolate, puede ser cualquier otro objeto. Tenemos muchos objetos en casita que podemos utilizar para marcar sonidos, instrumentos musicales, los que tengan, si es que los tienen, y si no, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que su pequeña, su pequeñito, desarrollen movimientos al ritmo de la música. Se sugiere música rítmica, ¿sí? Y siguiendo el ritmo de la música, realizando algunas percusiones corporales, algunas percusiones en su cuerpo. Yo les decía a sus pequeños, bueno, los pequeñitos que están en primero ahorita, pues apenas me conocen, ¿verdad? Pero los que están en segundo, algunos de ellos, o muchos de ellos ya me conocen. Y yo les digo que percutir quiere decir golpear, golpear, percutir, ¿verdad? Y entonces percutir el pecho, percutir la pancita, percutir la pompa. Y así, ¿no? Percutir las manos, o sea, aplaudiendo de esa manera. Y música rítmica como, pues, la que vamos a escuchar. O sea, ya hay algunas músicas propuestas. Hay músicas propuestas como esta. Esta es una música rítmica. Pero vean, como ya estamos casi acercándonos a las fechas navideñas, podemos utilizar cualquier música, pero
música rítmica, nos referimos a ella. Música propiamente para nuestros pequeños. Vean. Y podemos ir siguiendo la música y lo que nos indica elaborar, pero podemos empezar marchando. Uno, dos, uno, de acuerdo a las posibilidades del movimiento que refleje nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Lo pueden hacer, ¿verdad? O siguiendo, chocando las manos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, qué burrito sabanero, ¿verdad? Navidad. Ok, como decimos, ¿verdad? De acuerdo, y conforme se vaya desarrollando la psicomotricidad de nuestros pequeños, nuestras pequeñas, ¿verdad? Ok. Bueno, puede ser de forma dirigida. Les podemos ir ubicando a nuestros pequeños, ¿verdad? Puede ser contando 1, 2, 1, 2. Nuestros pequeños de la edad de 3 años, bueno, pues todavía no tienen dominio de nuestros movimientos. Y ellos, bueno, finalmente se dejan guiar. Entonces, se dejan guiar por un ritmo musical. Y entonces, como ellos lo vayan considerando, marchando, ¿ok? Y ahí en casita podemos desarrollar muchos desplazamientos en círculo, en diagonal, en líneas rectas, ¿verdad? Dependiendo de cuánta familia estemos acompañando ahí a nuestro pequeño, ¿ok? Y bueno, pues de esa manera podemos nosotros elaborar un espacio pues meramente divertido ahí en casita, acompañados todas en familia como debe de ser ahorita en estos tiempos complicados, difíciles. ¿Ok? Pues bueno, pues bye. Nos vemos para la siguiente, mis pequeños y mis pequeñas, esperando que sean espacios de mucha felicidad allá en casita. Les saluda desde aquí el maestro, su amigo, el maestro Pepe. Papás, mamás, el maestro, profesor José Luis Grosieta Rivera, promotor de educación artística. Adiós, adiós, amigos, adiós. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, caritas de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Adiós con las manos, adiós con los pies, adiós con los codos y empezar otra vez. Adiós con las manos, adiós con los pies, adiós con los codos y empezar otra vez. Adiós, adiós. Y colorín colorado, esta historia aún no se ha terminado. Ah, y por ahí les dejo algunos hipervínculos como propuesta, ¿verdad? Pero ustedes pueden seleccionar otras músicas, claro, que sean propiamente para nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Música rítmica. Hay mucha música rítmica de Navidad que podemos utilizar para jugar. Bye, bye. Que tengan un excelente día.